bailar, baila. Órale. Baila. Baila. Baila, baila. Este trabajo lo hacían los de antes, por lo que lo ocupaban como para chocolate atole, que digamos cuando en una fiesta, una boda, un bautizo, ahí lo ocupaban esta figurita. Ajá. Por eso lo hacían los de antes. Y ahora quedó como ¿cómo le diré? Como tradición de este trabajo. Ajá, como se ocupan por una fiesta, un bautizo, un casamiento, así. Como para mover el chocolate atole. El alcahuete sirve mucho para las fiestas, mayordomías, en toda clase de fiestas que quiera tener con esa, porque con ese le mueven el chocolate atole. Para eso es, para todas las personas que no saben para qué sirve, es para eso. Sí, son importantes porque con ellos revuelven la espuma del atole, que lo preparan con cacao, con arroz o con maíz o con trigo, pero el cacao es indispensable para esa espuma. Y los alcahuetes pues con eso lo mueven para que se revuelva, para que así pues no se tomen pura espuma primero o que queda pura atole, pues con este sí es indispensable para ellos. Lo menean, para eso sirve a menearlo para... Hay unos que hacen espumitas y con este se revuelve el atole. Pues le dicen yagachi. Cuando hay bodas, sí, lo ocupan un bautizo, algo de fiesta, sí, ya lo compran, ya lo hacen, pues, y ya lo ocupan para chocolate atole. El atole va servido con una pequeña base de atole. El atole es calientito y simple, es atole blanco preparado con maíz. Y arriba va lo que es la espuma. La espuma es fría y es dulce. Se sirve en una jícara blanca. Bueno, así se les conoce a las jícaras. Y va servido, se le pone un alcahuete. El alcahuete se usa para remover la espuma y ya una vez mezclada se puede. Entonces mi suegra me contaba, yo le preguntaba, ¿y antes cómo lo servían? Yo desde que empecé a aprender me interesé mucho por el chocolate atole. Entonces ya le preguntaba, ¿no?, sobre el cacao, sobre el trigo, sobre las herramientas, ¿no? Y antes lo hacían igual en cajetes, ¿no? Sí, en cajetes. Y el molinillo, no, pues yo, por ejemplo, uso el molinillo calado. Y dice, no, pues tienes un molinillo especial, ¿no? ¿Y cómo lo servían? No, pues en jícaras y con alcahuetes. Bueno, ¿y cuáles son los alcahuetes? Yo veía de estos en la casa de mi abuelito, pero pues, para mí eran palitos nada más con figuritas, ¿no? Y ya después, pues con mi suegra aprendí que se llaman alcahuetes. Por ahí, por Tlacolula, de Matamoros, también igual usan de estos alcahuetes ahí también. Pues son pocos pueblos a donde usan eso. La mayor parte que casi no lo conoce la gente, pues, para qué sirve.
Pues ya, también ya tiene un poquito de año que se empezó a hacer los separadores, los abrecartas. Como le digo que el chocolate atole, estos alcahuetes, se usan nomás para eso. Y ya de lo que lo hace uno, pues ahí mismo la mente de uno está, le busca uno la forma, a ver cómo para sacar más dinerito para vender, pues. Pero esto casi ya como muy poco también ya se está haciendo, porque no, casi no, digamos, esto muy poco se compra, lo compra la gente. Y ya los separadores, los botaneros, esos son los que más se venden en la ciudad, pues, por decir, tiempos de vacaciones, hay turistas, hay, pues ahí ya compran, y ya de esto, pues, como que no, como que lo rechazan porque no saben para qué es, pero decimos que es para separar libros también, pues ya se va revuelto así, pues. Pero sí, esto es lo que ya años atrás viene desde, no sé cuántos años, hasta mis bisabuelos lo hicieron esto. Cuando se falleció mi abuelito, tenía 96 años, tenía, y todavía trabajaba. ¿Y en la qué edad aprendió? Yo pienso que desde joven igual, porque en ese tiempo pues casi no había escuela, no había. ¿Verdad? Yo me acuerdo que mi abuelito, le digo, hacía unos gallitos, unos alcahuetes, pero calados. Acá no le cortaba nada, acá en medio le sacaba las figuritas de un gallo, de un guajolote, de un venado, pero calado, no, y con cuchillo. Mi abuelito ya estaba muy abuelito y mire, trabajaba muy bien, dice. Lo que hacía mi otro abuelo, mi otro bisabuelo era veía yo que hacía unos monitos que bailaban en un hilito. Y también hacía ese que es el danzante. Yo me acuerdo que lo hacía, pues. Me acuerdo que hacía el danzante, pero qué bonito, un poquito más anchito que esta. Pero lo hacía bien bonito, con una rodilla como rodillándose y el otro como que ahí está. Y una mano así y la otra mano aquí con algo tenía, algo tiene en la mano, pues. ¿No? Todo salió de los alcahuetes. Sí, de ahí fue naciendo todo y sí. Se fue modificando. Se fue creando más Uno, la persona de aquí, medio del pueblo, hubo uno el que inventó de este trabajo, pues ya, entonces ya todo el pueblo seguía el, cómo le buscaban cómo para hacer más trabajo, sí, más bonito, pues. ¿Habrá un recuerdo de cuándo fue cuando se hizo ese cambio? No me acuerdo. ¿No se acuerdan? No, ya tiene muchos años. Ya tiene años. Tiene de hecho, cuando se hacían los alcahuetes, después usaron los separadores, pero ya tiene varios años. Ya tiene años. Yo pienso que, como estaba diciendo el señor Galdino, que cuando hubo ese quemazón, sí, cuando... Pero lo que me acuerdo, era un danzante, pero... No, el monito que bailaba, no era esta. Pero ellos lo hacían caladito aquí en la corona. Ahí era caladito, no era así. Es lo que me acuerdo, era caladito aquí en este. Esto lo que hacían antes, esto no está así, sino que se dobla esta rodilla, se hinca aquí y luego este brazo lo tiene así. Mira. Pues, tiene cola de caballo. No, eso es un gallo. No, fíjate duende, bien cuál parece. Parece un duende, sí. Parece un duende. Es un duende, dice. Sí, como un angelito. Está brocado, sus manos más se detiene. ¿Ve? Sí, tal. No, es más fácil, puede ser uno de esos monitos, ¿no? Sí. Nuestros primeros padres que fundaron el pueblo empezaron tal vez de empezar a hacer la artesanía. Y por eso pues nosotros ahora nos heredamos lo mismo, pues. Siempre tenemos que decir que sí somos artesanos, porque realmente sí lo somos. Y para todo el mundo que nos pueda ver, que todo el mundo sepa que nosotros somos artesanos en Santa Cecilia, Jaliesa, de muchísimos años. Cada quien tiene su tallercito. Pequeños, pero ahí lo tenemos. Mucha gente pues ya tiene su tallercito de artesanías. Lo que ocupan pues son las pulidoras, cortadoras eléctricas
Y pues ya lo que anteriormente se usaba, lo que es las hachas, pues ya muy poca gente lo usa. Ya se ha evolucionado, pues. Sí. Digamos que trabajan en casa. Trabajan en casa. Todos los que son artesanos trabajan en casa. Ese camino conduce a Tlacolula, a Teitipac. Y la otra tachada. Y de este lado, pues donde se ve la casa de color blanca, es el camino que conduce al ejido. Y ya de este lado, pues está la carretera principal, que es la entrada principal de Santa Cecilia, que viene de Gotlán y de Oaxaca. Pues los alcahuetes son los que ocupamos todo el tiempo. Es algo que es cotidiano para nosotros. Como les decía, si hay alguna ocasión para celebrar, pues ocupamos los alcahuetes para mover el chocolate atole. No habíamos caído en cuenta de cuán viejitos eran hasta que nos vinieron a preguntar acerca de los alcahuetes, y fue donde nos encontramos estos, de que platicando ese día que vimos estos, pues estos alcahuetes pertenecieron a mi abuela. Ella se los regaló a mi mamá en herencia y ella falleció hace 2 años y medio y repartió sus pertenencias un poco antes de fallecer entre todas sus hijas. Son 5 hijas las que ella tuvo y a todas les dio por igual todos los trastes que ella poseía, entre ellos los alcahuetes. Entonces nosotros tenemos estos alcahuetes que eran de ella, más los que tenemos en la casa, pues del uso cotidiano. Haciendo cuentas, estábamos viendo ese día que ya tienen más de 50 o 60 años estos alcahuetes. Creo que no es parte de la cultura también en Oaxaca como de desechar y de simplemente que venga algo nuevo, ¿no? Normalmente se guardan las cosas hasta que, pues eso, hasta que su vida útil se acaba. Y afortunadamente, pues estos siguen siendo útiles, no tenemos por qué tirarlos. Tenemos estos que son un poco más nuevos, pero pues lo que decía mamá ese día, no son tan finitos como estos que son viejitos. Esta madera, como no se pica y está dura, ya vieron que está muy dura. Y pues en esta va a durar mucho tiempo. De haber sido de estas maderas de antes, ahorita todavía estuvieran de aquel tiempo, de cientos de años, le va a aguantar esto, cientos de años. No se pica. Porque esta es dura. Esta no se pica. Esta dura muchísimo tiempo, pero nunca se pica. Sí. Entonces, ¿usaban el pochotle y usaban esta? ¿Cómo se llama esta? Yagalán. Uh-huh. Este es yagalán. Uh-huh. Y esta es la hacha con la que se hace. Porque se bajaron dos. Sí. Vamos a ver, se bajaron. Y ahora que ya estamos todos, es mejor, pues, amarra un poquito. Ah, sí. Allá, como se mojó y... Este. Y este tronquito que ve aquí, es yagalán. ¿De dónde? Dijo, perdón. Por acá más o menos, uh-huh. Donde ya tiene un tallo más derecho. Se le troza y ya aquí saca retoños, mire. Como estas varitas ya sacan retoños. Y en 2-3 años ya sirve. Para elaborar, sí, con la hacha, con esta hacha, pues. Así lo raspamos, mire. Así. Hasta que quede lisito. Después, con este o con vidrio o con algo así. Buscarle, pues. Pero que ya se inventó la lija, ya. Y es otro, pues ya. Ya cambió la cosa. Por ejemplo, ¿esta de quién era? De mi abuelito. De mi abuelita, es de eso, los antiguos usaban. La urbia también, una urbia grande que tengo. Él me lo dejó. Y... Sí. Los hombres los labraban. Los hombres labraban con hachas. Y las mujeres lo hacían. Sí, las mujeres lo hacían. Y luego los niños los lijaban. Y ya cuando ya los niños ya podían, pues entonces ya las mujeres los pintaban. Ya los niños ya lo hacían. Ya las mujeres ya lo pintábamos con pirógrafo. Mientras que los niños ya aprendieron a hacerlo, ya los niños también ya ayudaban. Ya se hacía más bastante. Uh-huh. Sí, por eso la gente ya en 3-4 días ya sacábamos para viaje a Oaxaca. En ese tiempo yo me acuerdo que mi bisabuelo le encargaron un millar de
de gallos, de gallitos, alcahuetes. Un millar. Era 1,000 pesos, era muchísimo dinero. Era muchísimo dinero. Y entonces, que nomás terminaron de pagarle, ya caminó un poco ya para regresar. Ahí lo pararon y le quitaron todo su dinerito. Todo le quitaron. Llegó mi bisabuelo, pues llorando, pues. A pesar de que estaba grande, pero pues le dolió mucho que pues tanto tiempo, 15 días, y entre todos, con mi mamá y todos, porque ayudaban a lijar, para que otra persona lo llegue nomás a quitarle rápido, ¿no? Y pues sí, así le pasó. Pero yo me acuerdo en ese tiempo, él trabajaba muchísimo, dice, no importa, dice, más va a perder el que me lo hizo. Vamos a trabajar, y siguió a trabajar. Nada de quedarse triste, ya no, hay que olvidar eso. Vamos a trabajar, y empezaron a trabajar otra vez, y otra vez. Y a veces iba con mi mamá a vender, porque ya cuando vieron así, pues ya no iba solo, pues. Ya iban dos. Pero yo me acuerdo que ellos lo hacían mucho, mucho, mucho. Era el trabajo más importante de la comunidad. Pero vamos a tener que levantar a este pueblo recordando de hacer las figuras que hacían nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Quién sabe desde cuándo tiempo. Porque por algo se enseñaron desde aquel tiempo para que mi bisabuelo lo hiciera. ¿Sí? Por algo, porque vio que alguien lo hizo más antes. Es muy posible que por ahí viene, pues. Sí. Ya salió la preocupación. Todo lo que los alcahuetes o los separadores no tiene molde. Es nomás la imaginación o copiarlo así a la vista, ¿no? A la vista. Y tiene que ser con el cuchillo. Alcahuetes. Porque va a haber una exposición más adelante. Y nos está invitando aquí el antropólogo. Él es el antropólogo. Nos está invitando un día para la exposición. La exposición que va a ser sobre el...